Sánchez, usted es el presidente del comité de empresa, ¿verdad? Sí. ¿Qué problema tienen en el Beverly? Bueno, pues tenemos un problema de salarios, de nómina. Tenemos atrasos del mes pasado. Uno hemos cobrado, otros no. Otro va a cobrar una parte. Y tenemos atrasos pendientes, entonces la situación es bastante complicada. Ustedes son 90 de plantilla. ¿Cuántos de ustedes han cobrado y cuántos no? Pues pongamos que entre un 30% de los 90 han cobrado y un 60%, la otra parte no. Bueno, a la otra parte ha cobrado 400 euros. ¿Cuánto? 400 euros como una parte del nombre. ¿En qué situación económica se encuentran las familias que no han cobrado? Pues yo, por lo que puedo contactar con ellos y hablar, pues la gente está bastante, bastante mal. Yo veo caras muy, muy mal y muy serias y muy tristes, y lo veo bastante mal. Porque hoy en día todos sabemos que prácticamente vamos al día y tenemos muchos pagos que hacer y la veo bastante mal, la gente bastante triste. Parte de la plantilla tiene más de 30 años, pero digo de antigüedad en la plantilla. Ahí hemos visto que en la plantilla la gente que se ha manifestado, ahí es muy variopinta, hay jóvenes, mayores, pero principalmente gente veterana, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Gente veterana, porque como tú dices, prácticamente el 80% de esta plantilla que hay aquí somos con antigüedad superior a los 30 años, 35 años desde que se abrió el hotel. ¿Los clientes se han quejado o preguntan el qué está pasando? Algunos sí, aunque nosotros intentamos, dentro de lo que es nuestro trabajo, no que no les afecte, porque tampoco es nuestra intención. Pero sí, algunos realmente lo ven, y la prensa que sale, ya no a efectos de trabajadores, sino a efectos de cómo está la empresa, Nueva Rumasa, que todos lo sabemos, que está en toda España saliendo informaciones bastante malas. Entonces sí, clientes claro que saben lo que pasa y preguntan algunos. Este hotel pertenece a Aptaza, de Grupo Nueva Rumasa. Esta cadena de hoteles tiene otros 6 hoteles en las Baleares. ¿En qué situación se encuentran los otros hoteles? Porque algunos de ellos todavía no han abierto, ¿verdad? Yo, por la información que tengo, están todavía cerrados. A día de hoy solamente el Beverly Playa de Paguera es el que está abierto. Los que tienen por Cala de Mallorca y por ahí están preparándolos para abrirlo el día 1 de mayo. O sea, parece ser que sí tienen intención de abrir, no sé cómo, pero quieren abrir el 1 de mayo, quizás con dinero de este hotel que estamos sin cobrar nosotros. Quizás con ese dinero estén intentando abrir los hoteles de la otra punta de la isla. Los empleados de este hotel tuvieron que afrontar un expediente de regulación de empleo temporal el invierno pasado. A pesar de esto, no ha bastado. Exactamente, no ha bastado, porque incluso no, bueno, los salarios más o menos, como era como una compensación, la estuvieron haciendo, pero a raíz de abril ha sido cuando han venido los problemas. Incluso no ha bastado los 4 meses ni ha bastado el dinero, porque las obras que tenían que hacer tampoco las han terminado. Están cerradas las habitaciones que tenían que terminar en esa reforma. Los actuales propietarios no están pagando ni la Seguridad Social ni Hacienda. ¿A qué corresponde esto? Sí, por la información que tenemos, sí, deben dinero a Hacienda, deben a la Seguridad Social, deben a proveedores, y bueno, aquí creo que deben a todo el mundo. ¿A qué se debe? Pues la verdad es que nadie lo sabemos. Ciertamente, parece ser que el dinero pues se ha ido a otro sitio. ¿Dónde? No sabemos. No puedo decir porque no tengo información benigna para poder... ¿Qué solución propone el comité de empresa para el Beverly? Bueno, la solución, la que estamos esperando, que se comenta, es que, bueno, se va a entrar en un concurso de acreedores. De hecho, los hoteles de Mallorca hace ya casi un mes o 20 días presentaron todo el preconcurso. Estamos en preconcurso, y ahora se nos comunicó por parte del director general de OTASA que en este mes íbamos a entrar todos los hoteles en concurso. Pero yo me temo que tampoco en ese tema van a cumplir la palabra, porque igual que en otras ocasiones no han cumplido la palabra de los pagos, en el tema de esto tampoco, porque estamos a viernes, día 29, y yo creo que los 6 hoteles no los van a presentar a concurso hasta el mes que viene, cuando a ellos les interese, porque aquí ya creo que son intereses de otra índole que a nosotros no nos dicen. ¿En estos momentos has recibido algún apoyo de algún partido político? No, en ningún momento no se ha puesto en contacto conmigo personalmente. Como presidente del comité de empresa no he tenido ninguna información, ni nadie se ha dirigido a mí para comunicarme nada en estos momentos, hoy por hoy. ¿Y sería de desear el apoyo de algún partido político, los candidatos que están ahora tan de campaña, que se manifestaran con ustedes? Hombre, por supuesto que sí. Nosotros siempre necesitamos el apoyo de todos, y lo hemos pedido y lo necesitamos, lo mismo que ellos en ocasiones vienen a buscarnos para que les ayudemos en sus campañas electorales,
nosotros también ahora, no en una campaña electoral, en una campaña de problemas de salario y de gente que lo está pasando muy mal y de familias que lo está pasando mal. Cuando somos buenos, ahora también que sean ellos buenos con nosotros y se mojen un poquito, porque nos vienen a buscar muchas veces y les hemos ayudado y les hemos hecho una mano cuando ha hecho falta. Esta es la política que ustedes necesitan, el apoyo de los políticos. Exactamente, aquí no tratamos de ganar votos, ni aquí ganamos, que queremos ganar lo que es nuestro. Pedimos lo que es nuestro, nuestros salarios que no se nos están pagando. Y estos señores que vinieron, que se iban a comer el mundo, al final nos han dejado tirados como una colilla. Y queremos que el Gobierno Balear o el Ayuntamiento de Calviá, tanto como predican, que se vengan por aquí y que se hagan la foto con nosotros y por lo menos que tengamos el apoyo de ellos. ¿Tienen comunicación directa con los propietarios del establecimiento? No. Tenemos información, cada mes solemos hacer una reunión, nos planteamos hacer una reunión con el director general de OTASA, señor Carlos Miranda, que es el que lleva la planta hotelera. Ese hombre sí se ha comprometido cada mes a tener unas reuniones para ir informando de cómo estaban las cosas, y, o sea, una reunión con el comité de empresa. Tenemos previsto para el día 10 en la sede de UGT de Palma una reunión, me imagino que la cumplirá, para que nos exponga a ver la situación y si hemos entrado en concurso o si estamos en alguna otra fórmula que él traiga para aclarar este tema que tenemos. Si le está viendo el señor Carlos Miranda, ¿qué le diría? ¿Qué representa esta manifestación de los empleados? Bueno, yo le diría que por favor que pague a los trabajadores, porque estamos por la empresa y queremos que la empresa salga adelante y tenemos nuestros problemas y nuestras familias, y seguro que los dueños de la empresa, que les traslade mi mensaje, los dueños, me hablo de los señores Ruiz Mateo, que tengan un poco de dignidad, ya tanta como van predicando por el mundo, que sea verdad lo que predican y que no, y que se dejen de palabritas y de buenas palabras. Señor Sánchez, muchas gracias. A vosotros.